La transmisión en vivo por Altos TV, una forma diferente de vivir el fútbol. Bienvenidos a una nueva edición de este Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, edición número 50, etapa eliminatoria, grupo número 4, en vivo, en directo, desde el Colegio Parroquial Pío 11, Ciudad de San José de los Arroyos, para este compromiso correspondiente al grupo número 4, San José, conjunto naranja, recibiendo a la rojiverde Altos. Se saludan los protagonistas. Esto va a arrancar en cualquier momento, señores. Ya está la batucada de Altos alentando al elenco visitante. Ya está el público de San José. Ambiente de fiesta, ambiente de alegría que ya se vive aquí en este escenario deportivo. Ya saludo también para toda la audiencia de Paraguay, América y el mundo. David Godoy, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? El saludo cordial para vos y nuevamente el saludo reiterado para cada uno de los seguidores de Altos TV, que estamos listos, prestos para la cobertura ininterrumpida de lo que va a ser el compromiso entre San Joseana y la selección de Altos, fecha número 4 de las eliminatorias cordilleranas. Quinteto inicial de Altos en el arco, Ariel Fastecha, el campeón mundial con Paraguay, camiseta 7 para Ciro, la Araña Martínez con la 3, Edgar Daniel Gómez, 10 para Marcos Antonio Aguilera y con la 5, Héctor Rojas. Quinteto inicial del conjunto alceño. En el arco de San José va a estar Wildo Díaz, camiseta número 1, con la camiseta número 5, Marcelo Portillo, camiseta número 5, con la 2, aparece de titular Guillermo Sanabria, camiseta 2, Guillermo Sanabria, con la 7, Ternis Gauto, con la camiseta 10, Armando Vázquez. Repito, San José con Díaz, Sanabria, Portillo, Gauto y Vázquez, quinteto inicial del conjunto naranja.
árbitros del partido, Hugo Gómez y Derlis Fleitas. En la mesa estará el profesor José Gómez. Los árbitros que van a dirigir el compromiso. Va a arrancar el partido en cualquier momento, señores. Un abrazo grande para toda la gente que nos sintoniza en diferentes puntos del Paraguay, América y el mundo. Ya estamos aquí, expectante de lo que ocurra también en el sector de San Bernardino, donde el conjunto veraniego ya está jugando de local ante Cacupé. Hugo Ferreira, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Informarle a la audiencia que arrancó el compromiso entre San Bernardino y Cacupé con el arranque de juego. Cacupé está dando la nota, está ganando 1-0 a San Bernardino en la ciudad veraniega. Muchas gracias, gana Cacupé en el arranque del partido. José Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Extensivo saludo a los compañeros y a la audiencia de Alto TV. Ya estamos listos, prestos para trabajar aquí en San José de los Arroyos. Señoras y señores, sonó el silbato, movió el conjunto visitante, movió la rojiverde y ya se juega San José versus Altos, eliminatorias, grupo 4, rumbo a Misiones 2020. Empezó el partido y lo vivís por Altos TV. Relata para Paraguay, América y el mundo, Darío Agüero. La pelota para el conjunto local, pelota metida para Vázquez por el medio, viene el remate al arco. ¡Gol! De San José, apareció Sanabria, Guillermo Sanabria empuja la pelota allí en la boca del arco. Mala salida del portero Fatecha, pelota entregada en la zona izquierda del ataque de San José. Aquí el conjunto local sorprende, marca el primero del partido, lo hizo Guillermo Sanabria. San José 1, Alto 0. Se quedaron pidiendo lateral los integrantes de la selección de Altos, no lo entendió así el árbitro. Es cierto que estoy de acuerdo con el árbitro porque no salió por completo ese esférico, siguió la jugada del San Joseando, termina definiendo ante la salida, otra vez de mala manera del portero Fantecha, no salió en forma correcta. Avanza Altos, está el empate, sale el empate, regala el arco. Salvo, salvo Portillo, termina sacando el córner, gran jugada del conjunto visitante, tardó algunos segundos Aguilera, terminó definiendo afuera, se salva San José. Era para darle de primera, Marcos Aguilera terminó acomodándose, perdieron unos segundos y apareció entonces por parte del conjunto San José. Volvió, mejor dicho, llegó Altos. La primera insinuación de peligro tuvo que extremar recursos de San José para terminar sacando esa pelota. Va sacando Wildo Díaz, presiona en la salida Ciro Martínez, punteó el esférico, corresponde servicio de costado, es para el elenco de San José. Empezó el partido y lo vivís por Aldo. El encuentro entre Cacupé y San Bernardino Darío comenzó también y te puro Wildo Batín. Estamos atentos a cada uno de los resultados. Avanzando por un salteño, perdió tiempo. Roja tocó ánimo para Marco, busca el remate al arco. Termina sacando nuevamente el defensor. No llegó a tocar. Le dio mal entonces Marcos Aguilera. El balón será para el conjunto de San José. Tenemos muy poca lumínica, por eso de repente ustedes ven en las imágenes también que tenemos algunas sombras dentro de la cancha. Son cuatro faroles por el costado, por cada costado, que están iluminando a esta pista de juego que de repente tiene muy poca lumínica, pero que fue habilitado por la federación, por ello se está jugando en este escenario deportivo. El estadio es de un colegio parroquial, el colegio y escuela Pío 11, que está en el centro mismo de San José de los Arroyos, muy buena institución educativa, donde está oficiando de local San José y está recibiendo Altos, que en gran masa de vuelta trasladó a su público. Va sacando Fatecha, pelota metida para Ciro Martínez, busca Martínez, no se anima a rematar, termina entregando mal, sale el arquero, revienta la pelota a cualquier parte, volvió a equivocarse Altos en la salida, no está fino Ciro Martínez. Entregó esa pelota araña en forma peligrosa, ahora sí se anima a salir en forma correcta el portero Ariel Fatecha, salió, no se quedó por el camino y terminó rechazando esa pelota difícil tras la pérdida de Ciro Laraña Martínez. Ya va sacando Vázquez, Portillo, el que devolvía al arquero Wildo, entrega mal, recupera Aguilera, se equivocó Aguilera, está cayendo el conjunto visitante, está ganando San José, ustedes ven allí en el resultado, en las imágenes de Altos TV, está cayendo el conjunto alteño, está ganando San José 1-0 con el gol a los 40 segundos de haber arrancado el partido. Guillermo Sanabria le está dando la victoria a San José, pelota profunda, se pierde afuera, va a corresponder salida para San José, que respira mucho más tranquilo. Les invito para el sábado 7 de marzo, se viene la gran noche aniversario del Club Libertad
desde Tucanhuac Cordillera, el sábado 7 de marzo, en vivo, la Internacional Banda Tabaí, Equipamiento Francisco, muchos atractivos para una noche inolvidable. El 7 de marzo, vayan agendando, avanza Alto, busca el empate, está Ciro, metió por el medio, salva el portero Díaz, insiste en la salida San José que contragolpea, pelota profunda, marca bien Edgar Gómez, pelota a un costado, llegó desordenadamente Alvos. Davicho, que está muy nervioso el conjunto alteño, está bastante apresurado en buscar el tanto del empate y eso lo hace caer en constantes equivocaciones al conjunto rojiverde. Avanza el elenco visitante Marcos Aguilera, que pisa la pelota y va jugando atrás para Martínez. ¿Qué pasa en San Bernardino, Hugo? Gol de Cacupe 2, San Bernardino 0. Un regalito de los jugadores de San Bernardino. Aumenta Cacupe de visita. Cacupe le está ganando 2-0 al elenco local. San Bernardino está cayendo en casa. El remate de Edgar Gol. ¡Gol! Rojiverde. Edgar Gómez se fabricó el espacio y se inclinó nomás a la izquierda, metió el bombazo, imposible para Díaz, que termina recibiendo el primero del partido. Lo hizo Gómez, empata la Rojiverde sobre los 4:40. Inclinó el cuerpo por la izquierda Edgar Gómez, terminó retrasándose, penetrando el centro de la cancha, metió el sablazo fuerte, terminó venciendo al portero. Primer remate al arco del conjunto alteño y la manda al fondo Edgar Gómez. Altos empata y a partir de ahora se va a venir otro partido para el conjunto alteño. Busca la pelota Gómez, el autor del empate. Jugó para Aguilera, aguanta Aguilera, toca atrás para Gómez, se arma el perfil, busca de zurda. La pelota en las redes, ahí atrás del arco. Volvió a llegar el conjunto rojiverde. Un abrazo grande para el señor Gustavo Esterray, siempre en sintonía de nuestra transmisión, al igual que la doctora Lorena Agüero en Chile, junto al doctor Jorge. Saludos también para toda la gente que está en Estados Unidos. Rodrigo Loli Arena ya está preparando maleta para venir a Paraguay. Igualmente Nenito Agüero, Coqui Agüero también. ¿Qué pasa en San Bernardino, Hugo Ferreira? Actualizamos el marcador, Darío. Cacupé 2, San Bernardino 1. Muchas gracias, llegó el gol de descuento de San Bernardino. Entonces está ganando Cacupé 2-1, 3 goles ya en la Villa Veraniega. Falta, infracción del número 10. Estamos hablando de Vázquez, Armando Vázquez comete la infracción, la primera de San José. Habrá tiro libre para Alto, que suele tener jugadas preparadas, Davicho. Suele aparecer justamente la pizarra por parte de los jugadores del conjunto alteño. Me parece que ahora se va a venir la jugada preparada. Ya sonó el silbato, se viene Ciro Martínez, jugó por la derecha para Edgar Gómez, que la de recibe y toca para Fatecha. Prepara el bombazo Fatecha, ya miró el arco, pide asistencia, busca directo el arco. Responde bien el portero Wildo Díaz, en dos tiempos domina. Iba sacando para Sanabria, que hizo el primero del partido. 1-1 el encuentro aquí en San José de los Arroyos. 2-1 está ganando Cacupé. Estamos pasando los parciales, justamente ustedes lo tienen allí en pantalla. Cacupé de visita le está ganando 2-1 a San Bernardino. Con mucho público se juega en San Hugo. A estadio lleno se juega en San Bernardino. Van 20 minutos de la primera etapa. Sigue la victoria de Cacupé 2-1. Gracias por esa información sobre 20 minutos de la primera etapa. Robó bien Rojas y se escapa Rojas. Lucha allí con Sanabria. Sanabria pone el cuerpo. Va a ser córner. Va a ser saque de gira. Sí, señor. Córner para el conjunto rojiverde, que busca el segundo, Davicho. Busca desesperadamente el segundo el conjunto alteño, porque sabe que mientras más cantidad de goles marque la selección de Altos, mejor para lo que se viene para la siguiente fecha. La devolución para Ciro Martínez, que se mete por el medio, le queda Edgar, busca de zurda, pegó en la pierna del defensor, insiste Gómez para el conjunto rojiverde, roba la pelota, marca bien Sanabria, la pelota a un costado, va a corresponder servicio lateral para el conjunto rojiverde. Seguimos saludando a la gente que nos acompaña con su sintonía. Los agradecimientos para el intendente municipal de Alto, Juan Félix Ramírez, a través de la municipalidad de Alto también, respaldando nuestro trabajo. A toda la gente que está sintonizándonos allí en Imperio Food Andrini, sí señor, las más deliciosas comidas y los más exquisitos tragos en Imperio. Un abrazo en pantalla gigante observando la transmisión de este compromiso. 1-1, empatan San José y Altos. Va saliendo por esa zona, jugada de lujo del portero Wildo Díaz, tocó nomás para Sanabria, presiona Altos, busca Sanabria, entrega por el medio, va recuperando San José, busca el remate, la pelota que termina rematando Gauto, pasó cerca del caño izquierdo. Bastante desordenado el conjunto
están goceando. De igual manera también está bastante desordenado, Aldo. Eso hace que no sea un juego limpio por parte de ambos seleccionados, pero de igual manera, a pesar de ese desorden, terminó llegando con mucho peligro el cuadro de San José Los Arroyos. Sí, señor, ya está la encuesta, mi querido José Eduardo. ¿Quién va a ganar este partido? Sí, señor, ya está la pregunta de Altos TV. ¿Cómo saldrá este partido? Por ahora se impone Altos con el 88%, 11 para San José y 2 para el empate. Muchas gracias, sigan votando ustedes a través del chat de Altos TV. Vamos a ver qué tenemos para regalar. Hoy siempre hay sorpresa con Altos TV, así que estén atentos. Viene saliendo el conjunto alteño atacando por la banda izquierda. Aparecía Martínez, tocó nomás para Edgar Gómez. Recibe el número 3, va a girar, levanta la vista, mete el pase profundo para que aparezca Rojas. Falta de Rojas. Le dio de lleno al portero Díaz. Salió a cortar Díaz, no hubo mala intención, pero sí impactó en el estómago del portero. Fútbol interrumpido, sí te escucho, Hugo. 22 minutos de la primera etapa, partido paralizado en San Bernardino. Una jugada de falta cometido por Reinaldo Chena de San Bernardino en contra del portero Marcos García. Reclama a los jugadores locales, pero continúa 23 minutos, 2-1 a favor de Cacupé. Muchas gracias. Sobre 23 minutos de la primera etapa, interrumpido el juego en San Bernardino. Está ganando el conjunto visitante Cacupé 2, San Bernardino 1. Por ahora interrumpido aquí 1-1 el encuentro. Adolorido el portero Wildo Díaz. Lo van a asistir al portero número 1 que tiene San José. Le dio de lleno Rojitas en esa última acción. No hubo mala intención, es cierto, fue la pelota, pero se anticipó bien el portero y terminó recibiendo el golpe. También terminó recibiendo la tarjeta amarilla Rojitas, no solamente porque no hubo intención, estaba de espalda Rojitas. El arquero salió correctamente a achicar, ganó la posición y ahí terminó recibiendo esa patada por parte de Rojitas. No se jugó la intención, sino la acción, porque terminó metiendo de una manera muy fuerte esa pierna. Rojas, ahí también se acerca, le pide disculpas al portero. Ya se va a reanudar otra vez el compromiso aquí en San José de los Arroyos. Va a sacar el conjunto sanjosiano, el portero Díaz ya se prepara. Va a sacar Díaz, que ya se repuso, pero ya está pidiendo asistencia. Me parece que no va el portero Díaz, está pidiendo cambio constantemente, le hace señas a la banca y va saliendo ahora Díaz. Recibe la pelota, apunta y gatilla el remate, saca Magno Pereira, que aparece ya en el conjunto alteño. Ingresó con la 8 Magno, quien se fue a descansar. Vamos a ver un poquitito. Araña. Fue la araña, sí, señor, sí, fue la araña. El remate del arquero, buscaba con golpe de taco Sanabria. La pelota se pierde afuera y va sacando el conjunto alteño. Este es Edgar Gómez, va sacando el autor del empate para el conjunto alteño. 1-1 el compromiso para San José, marcó Guillermo Sanabria. Ahí está Pereira, juega atrás para Edgar Gómez. Recibe el número 3, levanta la vista, busca compañía, pide asistencia. Toca por derecha, iba marcando allí Sanabria, entrega mal. Recupera Edgar, se va escapando, le puntearon la pelota, insiste Edgar. En el rebote aparece Wildo Díaz acá esa pelota y casi se convierte un gol de carambola. Estuvo atento Wildo Díaz en esa última acción, con la pierna derecha terminó sacando esa pelota. Bastante desordenado Aldo, y no logra tranquilizar las acciones del compromiso. Va sacando el conjunto rojiverde Magno Pereira, la conexión con Héctor Rojas, juega al medio, aguanta Marcos Aguilera, insiste, 2 en la marca, sigue insistiendo Altos, 1-1 el compromiso. Llegamos a los 12 minutos, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué dice la audiencia? ¿Qué dicen los amigos patrocinadores, José Eduardo? Bien Darío, la gente que va reportando sintonía, está Vázquez Viviana, Le Rejala, Isa Núñez, Natalia Silva, también gente que viene de Puerto Casado, también de Antequera, Uyahú y también de Tevicuarú. Muchas gracias, todo el país prendió las pantallas de Altos TV, avanza el conjunto rojiverde, busca Aguilera que hoy no está fino, me parece que no está entero Aguilera, parece que tiene un poco de cansancio en una de las piernas, no está hasta ahora al menos teniendo la misma fuerza con la que jugó algunos partidos, al menos hasta este momento. Aguilera no ha podido avasallar a los defensores. ¿Qué pasa, Hugo? Partido paralizado en San Bernardino, ya no continúa el portero Marcos García de Cacupé. Bueno, y el suplente suele ser Ángel Batecha, ¿no? Así mismo, Darío. Bueno, suspendido el partido en San Bernardino, adolorido, lesionado el portero Marcos García, se va, ¿no? Ingresó Ángel Batecha ahora. Bueno, ya ingresó Ángel Batecha en el arco del conjunto cacupeño. Se fue el arquero que suele ser titular, o que jugó al menos de titular ante el conjunto alteño, Marcos, en este caso Andrés Silva. Andrés Silva suele ser el arquero titular de Cacupe, ¿no? Andrés Silva, correcto. Y el tercer arquero viene a ser el joven Coronel. Coronel, perfecto.
¿Ingresó Fatecha entonces? Entró Fatecha y recordemos que Reinaldo Chena fue el que cometió la falta en contra de Marcos García Darío. Bueno, gracias. Aquí va a corresponder entonces saque lateral para el elenco de San José. Ya lo jugó Sanabria. A Díaz con la pelota. Toca de vuelta para Sanabria. Levanta el balón arriba. Sale Fatecha. Saca con golpe de puño. Balón a un costado. Corresponde lateral para San José. José Eduardo. Algunos parciales. Final de la primera etapa. El partido que lo está ganando el equipo local. Estamos hablando de Carmen del Paraná. Derrota 2-1 a Capitán Miranda. Gracias, gracias. Compartiendo un rico tereré aquí en las gradas del Colegio Pío 11 de San José de los Arroyos. Hugo. Gol de San Bernardino. San Bernardino 2, Cacupé 2, Darío. Empató San Bernardino. Apenas ingresó Ángel Batecha. Ya lo bautizaron el arquero de alternativa de Cacupé. Ya recibió uno. Está empatado el partido en la Villa Veraniega, 2-2. Aquí también igualado, 1-1 por ahora. Avanza el elenco rojiverde, busca Rojas. La pelota que pega en Portillo. Va a ser córner para el conjunto alteño. Y apuesta altos a los remates de media distancia, porque no está pudiendo penetrar limpiamente la zona de peligro del conjunto de San José de los Arroyos. Hasta ahora están sacando todas las pelotas. Busca la pelota, Fatecha, el remate al arco. Saca de vuelta Vázquez con golpe de cabeza. La envía al córner. Ya ingresó en el conjunto alteño con la camiseta 9. Blas, el Peque Zamudio, se fue a descansar Marcos Aguilera. Y recibe Roja, que queda como último recurso. Se viene Rojita para el conjunto alteño. Toca nomás para el Peque. Aguanta y juega para Edgar Gómez. Se viene Magno, busca de zurda. A cualquier parte de ese remate. No está siendo fino altos a la hora de la llegada. Muy nerviosos. Terminan deshaciéndose muy rápido de la pelota, pases imprecisos, se apuran demasiado y eso hace que constantemente caigan en las equivocaciones. Roba bien allí Edgar Gómez, la devolución del Peque Zamudio muy largo, corrió de todas maneras Edgar Gómez, pero no alcanzó esa pelota. Y hay salida para San José, por el costado izquierdo Sanabria con la pelota. El autor del único gol para San José hasta ahora está Sanabria, Guillermo Sanabria. Ya perdió tiempo, se le van terminando los segundos. Mete el pase largo, corría Vázquez, el balón a un costado lateral. Saque de costado que corresponde al conjunto alteño. Dirige en el partido Hugo Gómez y Derby Fleitas. En la mesa está José Gómez, los árbitros encargados de este partido. Se viene Magno, busca el remate de zurda. El rebote le queda al Peque. Termina sacando Sanabria. Gran llegada nuevamente de altos, que de a poquito está madurando el segundo rojiverde. Hay lateral, saque de esquina, mejor dicho, para el conjunto rojiverde. Magno Pereira domina la acción. Va jugando con la pierna derecha, pelota para el Peque que aguanta, giró, Peque dejó para Magno, está Magno, está Magno. Rojas en la boca del arco, termina fallando. Increíble lo que se termina comiendo Héctor Rojas en la boca del arco. La portería estaba a su disposición, terminó errando ese esférico. Entró fuerte acá el Peque Zamudio, innecesaria esa infracción, mucho nerviosismo en el conjunto alteño. Entró con vehemencia el Peque Zamudio, se gana la amonestación. Segunda falta colectiva de altos sobre 17 minutos de la primera etapa, 1-1 el partido. ¿Qué pasa en San Bernardino? La cuarta falta colectiva de San Bernardino, Darío. 2-2 continúa. 2-2, 24 minutos, según primer tiempo. Muchas gracias, enseguida estoy contigo. Aguantamos un rato porque se viene el tiro libre para San José. Atención que hay un hombre de refresco, perdió tiempo, se le terminaron los segundos, terminó regalando la pelota. Y robó el Peque, dejó para el jugador Pereira, termina entregando mal Pereira. Salva como puede Sanabria, te escucho José Eduardo. En pantalla gigante observando el compromiso Cayo y Rup Santa María. Fíjate, Darío, en pantalla gigante observando el compromiso. Saludos para todos ellos. ¡Qué categoría! Al amigo 4 de julio, saludos. ¿Cuándo lo que nos vamos a ir a pasar un día allí en la estancia 4 de julio? Che, en cualquier momento, ¿no? Bueno, avanza nuevamente alto, se rebala Gómez, quedó como último recurso, ya le quitaron la pelota y metieron el pase para que corra el recién ingresado, camiseta número 13, estamos hablando de Garcete, se viene alto, pelota al medio, no alcanza Rojas, iba sacando Vázquez, juega para Sanabria, entrega mal, iba recuperando Gauto, la pelota para Sanabria, se escapa Sanabria, busca el remate. Pelota que pega en Pereira y altos está cayendo en el desorden que propone el conjunto sanjoseano. Y cada vez son más peligrosos los contraataques de San José los Arroyos, porque altos no puede meter tres pases seguidos y están perdiendo constantemente la pelota en la zona media y de ahí nacen los contragolpes del cuadro local. Tiene que aparecer la calma, tiene que aparecer la mano del técnico para poner calma en el equipo.
no tienen por qué apurarse, es cierto. Sería importante conseguir la mayor cantidad de goles frente a San José, pero tampoco es como para alocarse, ir de manera vehemente a buscar más goles y descuidarse ahí atrás. Hasta ahora al menos Altos no está aprovechando las oportunidades. Se viene Roja, que se comió una jugada clara de gol, tocando para Pereira, busca la zurda Pereira, nos animó, tocó de vuelta para Rojas. Se enoja Pereira, pero ¿por qué encima mucho la jugada por izquierda? Por derecha estaba solo Gómez. Y estaba solo Edgar Gómez. Ahora se da cuenta Juan de Rosa Gómez y termina pidiendo tiempo. Creo que tiene que aparecer un hombre que ponga calma ahí atrás, que intente armar esa jugada. Creo que tiene que ingresar José Subeldía. Este es el momento para que le brinde un poco más de calma, que tranquilice un poco más, que Alto suelte un poco más ese acelerador, porque está corriendo en forma alocada, pero tampoco está generando daño al conjunto de San José de los Arroyos. Sí, señor, el comentario de David Godoy, que lo presenta Altos TV. Ya San José movió su banca, lo metió a Marcos Garcés, de camiseta número 13. Altos hasta ahora ha cambiado uno solo, el número 8. Estamos hablando de Magno Pereira. Son dos hombres de reflejo que acaban de ingresar en cada uno de los equipos. Sigue 2-2 el partido, Hugo Ferreira. Sigue 2-2 el partido, Darío. Gracias, en San Bernardino sigue 2-2. Acá 1-1, José Eduardo. Déjame saludar, Darío, al amigo Fernando Godoy y a Camila. Están observando la transmisión de Alto TV y haciendo una aliteada. Así que un abrazo grande para Camila y para Ferecho. Qué rico, qué rico el menú que prepararon los muchachos. Saludos para toda la gente de Estación Servicio Puma Altos, a los playeros, a la playera también. Hay una sola dama allí trabajando en Puma Altos. A todos ellos, un abrazo grande, Hugo. En un tapada de la gran jugada que hizo Ángel Fatecha, sigue el partido 2-2, Darío. Bueno, gran tapada de Fatecha, entonces para que esto siga a 2-2, se viene San José. En la boca del arco, termina errando. No llegó a tiempo Gauto, Derlis Gauto, el número 7, que terminó desaprovechando la gran ocasión. En la boca del arco, ya termina sobrepasando ese esférico. Y Altos descuidándose mucho en la marca, bastante desordenado el conjunto alteño. Tiene que cuidarse porque en cualquier momento San José puede marcar el segundo. Se viene Pereira, busca el segundo, remate largo, gol, 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 gol. Rojiverde, lo hizo Rojas. Gran jugada de Pereira, el pase para el Peque, la volvió a meter al medio y allí apareció ahora la efectividad de Rojas para poner el 2-1. Con mucho desorden, pero llegó y también termina haciendo daño el conjunto alteño, termina reivindicándose Héctor Rojas, terminó mandando al fondo esa pelota. Se viene San José para el empate, remate el arco, gol. ¡Gol! De San José, Gauto, el número 7, Derlis Gauto, aparece para mandarla adentro. Qué manera de dejar libre al adversario. Está teniendo problemas en la marca el conjunto alteño. 30 segundos le duró la alegría. A los 21 con 30 llegó el gol de Rojas. A los 22 volvió a empatar Gauto. Increíble la desatención por parte del conjunto alteño. Seguían festejando el tanto de Rojitas, que hace rato ya movió esa pelota al cuadro de San José, la mandó al fondo y rápidamente el cuadro local vuelve a empatar el compromiso y se le está poniendo bastante duro el trámite del compromiso al cuadro alteño. San José, que le hizo uno a Cacupé, que le hizo uno a Itacurubí, le hizo 4 a San Bernardino, a Alto ya le está haciendo 2 goles. Y quiere más el conjunto naranja, pelota profunda, corta Magno Pereira, la pelota ahora para Peque, remate al arco, tapó el arquero, tapó el portero Wildo Díaz y va a ser córner. Me pareció que tocó con la mano fuera de la bomba, pero no sé si no se percató el árbitro. Vamos a observar las imágenes, trae el remate del Peque Zambrano. Era fuera de la bomba. Fuera de la bomba. Se le ha escapado un error garrafal de los árbitros. Era para tarjeta para el arquero Wildo Díaz. Llegó a tocar intencionalmente con la mano y estaba fuera de la bomba. Se ve claramente, no sé si tenemos repetición porque se viene alto. Está en el caño. En el caño el bombazo de Edgar Gómez. ¿Cómo se le está negando los goles altos? Se le está haciendo difícil al conjunto alteño. Ahora, cuando el arquero ya parecía estar vencido, apareció el poste para privarle el tercer tanto al conjunto alteño. De a poco Altos va creciendo, va generando más peligrosidad, pero le está costando
marcar ese tanto al conjunto rojiverde. En la capital del mundo nos están viendo, José Eduardo. Sí, señor. Saludo para Coqui Agüero, observando una batalla gigante y tomando un vinito, Darío. Suavecito. Hoy amanecieron allá con 3 grados bajo cero, José Eduardo. Así que un abrazo grande para Coqui y para todos los salteños que están siguiendo el compromiso desde Estados Unidos. Va saliendo el conjunto de Alto Julio a meter a Ciro Alaraña Martínez, el técnico Juan de Rosa Gómez aquí. Pereira choca con el adversario, termina pidiendo falta. No, señor, le dijo el árbitro, y es lateral para San José. Ya jugaron esa Sanabria, el que lo cumple, juega para Wildo Díaz, que está siendo una de las figuras principales de este partido. Está Wildo, le pega directo al arco, responde bien Fantecha y sacó por el medio. Se viene Roca, contragolpea Altos, está el Peque, busca de derecha, brazo. ¡Gol! Rojiverde, el Peque Zamudio y la guapeada por el sector izquierdo. El pase al medio para el número 9. Se fabricó el espacio, giró, remató con potencia atrás del piso para que se concrete el tercero. Tenía que aparecer el travieso para tratar de poner un poco de paño frío en lo que va del partido. Apareció Blas, el Peque Zamudio. No, dio por perdido esa pelota, remató de puntina abajo, se le terminó metiendo al portero Wildo. Cuando hay tiempo que pide Juan de Rosa Gómez, sabe que Altos está a toda máquina. Tiene que soltar un poquito ese acelerador, no es para alocarse, todavía le queda mucho al partido, es cierto. Mientras mayor cantidad de goles marque el conjunto alteño, mucho mejor para ubicarse en la tabla de posiciones, pero a medida que Altos ataca, pisa ese acelerador, está descuidando la zona defensiva y apenas Altos marcaba un gol, aparecía otra vez el tanto del cuadro de San José de los Arroyos. Altos tiene que cuidar la última línea porque está alocado, pisa acelerador a fondo, pero también se está descuidando en la zona de atrás, está muy alocado el conjunto alteño. Hugo Ferreira, ¿qué pasa en San Bernardino? Continúa el partido 2-2, Darío, y en el otro partido correspondiente al grupo número 4, Itacurubí 4, Tomatí 4, están igualando en la ciudad de Itacurubí. 4-4 Itacurubí con Tomatí. 4-4. 8 goles ya, muchas gracias. Todavía no terminó el primer tiempo ahí. Todavía no terminó el primer tiempo. Gracias, gracias. 4-4, Tobatí con Itacurubí. 2-2, San Bernardino con Cacupé. Y aquí la victoria parcial de Altos de visitante, 3-2 ante San José, cuando están retornando los protagonistas. Los resultados se están jugando a favor de Altos, José Eduardo. Totalmente, déjame saludar, Darío, a la familia Cisner, Bogarín en especial, para Emilio, que está observando muy atentamente el compromiso. ¿Cómo se llamaba mi jugador? ¿Ese es su hermano mayor? El pivot Manfred. Manfred, que dejó tempraneramente el salonismo, che, qué lástima. Una gran promesa para el salonismo alteño, que se quedó por el camino, se quedó ahí, en promesa. Se quedó en promesa, ¿no? Sí, señor, se dedicó al estudio, creo que le va bastante bien también. Claro, claro, eso es mucho más importante, evidentemente. Va saliendo el conjunto rojiverde, la pelota metida por Araño Martínez, corta bien Sanabria, y la pelota para Vázquez, se viene Vázquez, busca a la derecha Vázquez, tocó nomás por la punta derecha, marca bien Marcos Aguilera, que volvió a la cancha y ya jugó para Magno Pereira. Me gusta ahora la actitud que tiene Altos. Va saliendo con Ciro Martínez. ¿Está José Zubeldía en la banca? Correcto, está en la banca expectante. Bueno, no estaba llegando, la preocupación del conjunto alteño llegó sobre la hora. Avanza Altos, viene el remate, saque lateral para Altos, te escucho. Tenemos clásico chaqueño, atención que hay novedad sobre 20 minutos, gana local, Benjamín Acebal impone 1-0 ante Villa Hayes. Bueno, Villa Hayes que armó un equipazo, no está pudiendo sacar los buenos resultados que esperaba. Avanza Altos, el rebote de Marcos Aguilera, encima del travesaño, ese remate iba a corresponder servicio de arco para el conjunto de San José. El 7 de marzo. Vayan anotando el sábado 7 de marzo, aniversario del Club de Libertad desde Tupungaba Cordillera, en su sede social, sí señor, con la Internacional. Banda estaba ahí, aquí cobró falta el árbitro y amonesta a la araña, que quitó, para mi gusto, quitó limpiamente la pelota. Creo que la infracción hubo anterior a esa jugada, creo que lo que terminó cobrando, pero le muestra la amarilla a la araña. Existió la infracción anterior a esa jugada donde se termina cayendo el sangociano, pero no sé si habrá sido para una tarjeta amarilla. Acá el árbitro terminó exhibiéndole y se ganó un tiro libre interesante el cuadro de San José.
Ahí tiro libre para San José, jugada preparada, Sanabria toca por la punta derecha, ya perdieron tiempo Vázquez, que devuelve muy largo, se pierde afuera, corresponde servicio lateral para el conjunto alteño. Reitero, la Internacional Banda estaba ahí, equipamiento Francisco, el sábado 7 de marzo, aniversario de Libertad de Tucanhuac Cordillera, allí estaremos. Saludos para todos los gumarelos que están en sintonía de la transmisión. Igualmente a la gumarela mayor, a Lourdes Aguilera, allí en Autoservice Kiara, tiene todo para la casa, Autoservice Kiara, bebidas bien frías, atendido por la propia dueña, la amiga Lourdes Aguilera. Saludos para toda la clientela de Autoservice Kiara. Ahí saque de costado para el conjunto de esquina, mejor dicho, para el conjunto alteño. El balón arriba, un abrazo para el señor Julio César Notario, que seguramente está viendo nuestro trabajo. Cuando avanza Batecha, busca el pase para Martínez, mete por el medio, está el peque con golpe de taco y termina sacando el portero. Díaz va a sacar para el conjunto de San José. José Eduardo, en el norte, final de la primera etapa, Mambay le está ganando 3-1 a Ubilla. Uy, un saludo también para Guillermo Gamarra, que está en sintonía de Altos TV. Viene avanzando San José, que busca el empate. El remate de Garcete, se pierde afuera. Increíble lo que ha perdonado Marcos Garcete, solo frente al arco. Y estaba solo, le terminó dando prácticamente con la canilla, por eso termina tomando ese efecto el balón y terminó perdiéndose San José, lo que pudo haber sido el empate en el compromiso. La pelota metida para Martínez, abrió por el medio, el remate de Marco, tapó de vuelta Wildo. Wildo Díaz está haciendo la figura de este primer tiempo, David, el portero de San José. Otra vez el arquero con el brazo terminó desviando ese remate fuerte, hasta ahora siendo figura en el conjunto de San José de los Arroyos, tapadas importantes por el portero. Seguimos, José Eduardo. Final de la primera etapa en la ciudad del Ñandutí, se impone Itagua 3-2 ante Capiatá. Bueno, está ganando Itagua 3-2 a Capiatá. Viene Ciro Martínez, muy largo el envío. Novedades en San Bernardino. ¿Qué pasa en Itacurubí? Hugo Ferreira. En Itacurubí sigue el partido 4-4. La selección tobateña está sorprendiendo al elenco de Itacurubí, Darío. Muchas gracias. Aquí va saliendo San José de los Arroyos. Muy profundo el pase de Sanabria. Llegamos a los 30. Los últimos segundos de este partido, señores. Ya se levantó allí en la mesa de control el profe José Gómez. Ya tiene el silbato en la boca. Va a terminar la primera etapa. Ahí está indicando que quedan solamente segundos. Ataca Fatecha, puede ser lo último. Va a rematar Fatecha porque termina el tiempo. Está Pereira, remate al arco. El arquero la manda al córner. Va a ser lo último para Altos en este primer tiempo. Ya estamos sobre la hora. El balón arriba enviado por Magno Pereira. Y ahora sí, ya no queda tiempo. Final de la primera etapa, señores, aquí en San José de los Arroyos, en el quinto departamento de Caguazú, en la ciudad de San José de los Arroyos, estadio del Polideportivo del Colegio Católico, Colegio y Escuela Pío 11. El conjunto rojiverde está ganando de visitante 3-2. Se fue la primera etapa. Golpeó primero San José a los 40 segundos con el gol de Guillermo Sanabria. Igualó Altos por intermedio de Edgar Gómez a los 4:40. Volvió a marcar Altos a los 21:30 por intermedio de Héctor Rojas. Empató nuevamente San José a los 22, 30 segundos después. Empató por intermedio de Gauto, el número 7. Y el tercero lo hizo Blas El Peque Zamudio sobre los 24:30 para que Altos termine ganando 3-2 esta primera etapa. Hugo Ferreira, te escucho. Culminó el primer tiempo en San Bernardino, igualado 2-2, Darío. Muchas gracias por esa información. Partido igualado en San Bernardino, 2-2. Partido emparejado también en Itacurubí de la Cordillera. Itacurubí, Tobatí, empatan 4-4. El único que está ganando en el grupo 4 es la visita aquí en San José. El elenco alteño, Altos 3, San José 2. Ya vamos a venir con los goles, la repetición, rememorando lo que han sido los 5 goles hasta ahora y también escuchando el análisis, el comentario del mundialista David Godoy. Para toda la audiencia, para la inmensa cantidad de seguidores que tenemos en el país y el mundo con Altos TV, opina, comenta el mundialista David Godoy, lo presenta Altos TV, la nueva manera de vivir el fútbol de salón. Gracias, Darío Agüero. Partido difícil, qué partido complicado para el conjunto alteño. No sé si el partido, el rival en sí está complicado, o si el conjunto alteño se está complicando solo porque entró completamente acelerado de primera, de entrada, le terminaron metiendo cada quinta los jugadores de la selección de Altos y terminaron justamente cometiendo esos errores, dejando espacios al conjunto de San José de los Arroyos, que terminaron
desencadenando no solamente en el tanto apertura del cuadro local, sino en los siguientes goles, porque Altos apenas llegaba a marcar el tanto, el segundo tanto, para pasar al frente. 30 segundos después ya se venía otra vez el empate del conjunto de San José de los Arroyos. Bastante acelerado Altos, tiene que ponerle calma, tiene que tratar de poner paño frío, de tranquilizarle a sus jugadores el técnico Juan de Rosa Gómez. Es cierto, Altos, aparte de ganar, tiene que tratar de meter la mayor cantidad de goles posibles, pero hasta ahora le está solamente sacando un gol de diferencia a un equipo que en la primera fecha terminó cayendo de local 10-1, terminó en la segunda fecha cayendo de visitante 10-4, en la jornada pasada cayó 8-1 ante Itacolomía de la Cordillera, y a Aldo se le está haciendo bastante difícil el compromiso, no le está pudiendo marcar goles al cuadro de San José. La muy buena actuación también del portero Wildo Díaz en el conjunto naranja, está siendo clave el portero en el cuadro local, y Alto que está completamente acelerado, y eso aprovecha también el cuadro de San José los Arroyos para robar esa pelota. Alto en los primeros 20 minutos aproximadamente tenía un juego bastante centralizado, intentando meter esa pelota por la zona media, perdiendo constantemente, y eso que generaba los contragolpes rápidos del cuadro de San José de los Arroyos. Ya sobre los minutos finales, Altos intentó lateralizar un poco más ese juego, tratar de que se abra esa zona defensiva de San José de los Arroyos. Inclusive terminó generando espacios, generando posibilidades de peligro frente a la portería, pero que no terminaron aprovechando, y que esas oportunidades desperdiciadas pueden ser claves, pueden ser determinantes, no solamente en este partido, sino también a la hora de definir a los clasificados a las finales del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Tiene que tranquilizarse el conjunto alteño, tratar de mover un poco más de la pelota, tratar de, con ese juego limpio, tratar de desarmar, obligarlo a salir a buscar el terreno rival al conjunto de San José de los Arroyos, para de esa manera generar ese hueco ahí en el fondo, para tratar de, con las jugadas de diagonal, terminar marcando y llegando justamente a los goles para la selección de Altos. Vamos a ver cómo vuelve el conjunto rojiverde para la segunda etapa. Déjame, señor Darío Agüero, enviar algunos saluditos porque ya me están retando. Olga Escobar, observando la cobertura de Altos TV desde la ciudad de Altos. Un fuerte abrazo para Olga, para toda la gente que sigue muy de cerca el trabajo de Altos TV. De igual manera también para la familia Agüero Ferreira en el barrio San Blas, muy cerca de la cancha del 14 de mayo, para el amigo Sergio Vázquez, que está ahí con toda la familia, está Vivi, está Belinda, Álvaro, Pedro, la familia completa reunida, con rico tereré, por supuesto, observando la cobertura de Altos TV. Señor Darío Agüero. Sí, señor José Eduardo, ya que estamos en la sesión de saludos, déjame saludar al señor Aníbal Benítez, a Marcela, a Ale, a Arturo, a Aguada, todos ellos observando el trabajo de Altos TV. Bien, bien, muchas gracias. Tenemos que agradecer también a todos los presentadores de nuestro trabajo. Beauty Fanatics, Comercial 8 de Diciembre, Maldita Tentación, Bar Arenas, El Repuestos, Copetrol Supermarket, Cintia Shoes Calzados, Pizzería Don Giovanni, Bodega Andreita, Roy Repuestos, Orange Tragos, La Cumbre Comercial, Tienda Ñalilí, Consultorio Médico San Francisco, Juan Ángel Repuestos, Depósito de los Hermanos, Global Comunicaciones, Autoservice Giara, en Tucanhuá, Cordillera, cerca del Club de Libertad. También nos acompaña la licenciada Evelyn Aguilera, Autoservice La Esquina, Pollería El Legendario. También nos apoya Kinesis Estetics, La Casona Bar Restaurant, Bodega Dublín, Abogada Graciela Alegre, Cooperativa Pacaré Limitada, Imperio Food and Drink. También Depósito de Materiales Teto, con el móvil desde San Bernardino, Matías Silva, diagnóstico computarizado para su vehículo, Golden Motel, la biblioteca para que te pongas en forma, Estación Servicios Puma Alto, Supermercado Santa María, Electrónica Dieguito, Gomería y Lavadero Capelú, Farmacia San Blas de Dani Arenas, Tienda Multimarcas, cada gol se grita y se festeja con Calzados Múnich, representa y distribuye exclusivamente en Paraguay, Tienda Multimarcas. También al señor Gustavo Esterraiz, a la doctora Lorena Agüero, a Rodrigo Loli Arenas, al intendente municipal de Altos, el abogado Juan Félix Ramírez. También muchas gracias al señor Gustavo Esterraiz, a Coqui Agüero,
a Nenito Agüero, igualmente a Marcelo Silva, que está en España. Un abrazo grande para todos ustedes. ¿Qué pasa, Hugo Ferreira? Gol de San Bernardino sobre los 4 minutos de la segunda etapa. San Bernardino pone el tercero. San Bernardino 3, Kakupé 2. De perdedor pasa a ser ganador San Bernardino. Estaba cayendo. Ahora ya está ganando 3-2, sí te escucho. Yamil Colucci, el goleador para el tercer tanto para los San Bernardino, Darío. Muchas gracias, Yamil Colucci. Pone San Bernardino 3, Kakupé 2 en ese partido jugado en la Villa Veraniega. Señoras y señores, allí aparece el bailongo nuevamente. El bailongo, la mascota oficial que tiene la hinchada rojiverde allí haciendo su demostración de destreza, el baile que está haciendo el muchacho allí, antes de que lo vean los protagonistas, Hugo. Sí, comenzó también Itacurubí 4, Tomantí 4, segundo tiempo, Darío. Muchas gracias, vamos a ver el conjunto local, ya preparado para tocar esta Gauto, cerca lo tiene Bajes. Hugo, te escucho. Colucci viene amonestado en la primera etapa, ahora volvió a recibir la segunda tarjeta amarilla, expulsado Colucci, Darío, por la amonestación. Gracias, gracias, descalificado entonces Yamil Colucci. Pieza clave. Pieza clave en el esquema de Moñoca Villalba, el técnico de San Bernardino. Va a arrancar el segundo tiempo aquí en San José de los Arroyos. Mambo va a mover el conjunto local. Preparado para tocar está Gauto, tocó para Vázquez, devolución para Gauto, se venía por ahí el conjunto de San José en marcha, segundo tiempo del compromiso. Altos TV, una forma diferente de vivir el deporte. Corresponde lateral para el conjunto naranja. Ya juega San José de los Arroyos. El pase retrasado para Wildo Díaz. Está Wildo, le quiere pegar directo al arco. Se arrojó allí. Batecha le pegó en la pierna al jugador de Altos. Creo que fue Pereira el que terminó sacando. En el brazo le termina pegando Darío. Bueno, fue afuera de la bomba. Será tiro libre, Hugo. Gol de Kakupé, Darío. Igual a San Bernardino 3, Kakupé 3. Muchas gracias por esa información con el móvil de Depósito de Material Esteto. Información directa en vivo desde la capital del verano paraguayo, ciudad de San Bernardino. El conjunto veraniego empata 3-3 con Kakupé. Ya estamos actualizando también el marcador en la Villa Veraniega. Aquí hay tiro libre para el conjunto local. 3-2 está ganando el conjunto visitante San José, que tiene un tiro libre a su favor. Atención a la jugada. Estamos en los primeros instantes de la segunda etapa. Llegamos al minuto de juego. Conversan los jugadores de San José de los Arroyos. Pasó de largo. Dejaron para Sanabria. Tocó nomás Sanabria. Perdió tiempo. ¡Vázquez! Y casi se le mete entre las piernas. Allí apareció sentadito sobre la pelota. Terminó salvando Fatenza. Y casi se le termina escurriendo entre las piernas al portero. Aguantó en el medio. Ahí mismo fue ese balón. Y terminó salvándose de milagro el conjunto alteño. Me gustó esa jugada por parte del conjunto de San José los Arroyos. José Eduardo. Por la tercera fecha torneo Apertura, Cerro Porteño le está ganando sobre los 10 minutos. Segunda etapa, 1-0 Sol de América. El gol lo marcó el alteño Oscar Cure y Ruiz. Con gol de Cure y Ruiz está ganando Cerro Porteño 1-0. 3-3 el partido en San Bernardino, Hugo. Así es, 3-3 en San Bernardino. Igual a Kakupé y San Bernardino. 4-4 en Itacurubí. Están igualando Itacurubí y Tomatí, Darío. Gracias, en Itacurubí 4-4 el partido. En San Bernardino 3-3 y aquí sigue ganando Alto 3-2. Final de la primera etapa, Ipacaraí, Fernando Lamora empatan 1-1. Piquetecué local está ganando 2-1. A Cerrito, final de la primera etapa, San Pedro 2, Santaní 1 en el norte. Pelota metida por derecha, viene el remate, termina sacando el defensor, ingresó la flecha en el conjunto alteño. A Dani Álvarez ya está con la camiseta 11 y brazalete de capitán. Ya lo querían verlo, San Joseanos, a César Daniel la flecha, el patotero Álvarez. Va sacando Wildo Díaz, el portero de San José, levanta la vista, mete el pase largo, muy largo, se va a perder afuera, te escuchamos, José Eduardo. Final de la primera etapa en el clásico del Bajo Chaco, Benjamín le está ganando 1-0 a Villalles y Daniel Álvarez, que es ídolo de ambas hinchadas, José Darío. Sí señor, de origen alteño, pero también le tienen un cariño muy especial a la gente de San José, se ha consagrado campeón en los dos equipos más importantes que tiene la Liga San Joseana de Fútbol. Aquí va a corresponder saque lateral, es para el conjunto naranja, allá lo cumple el número 5, estamos hablando de Portillo, el que venía sacando Marcelo Portillo, devuelve para el portero Wildo Díaz y toca de vuelta para Portillo, se cayó Portillo, falta de Marcos. La segunda falta de Altos en lo que va de este
segundo tiempo y es un dato a tener en cuenta. Se va descalificado Juan de Rosa aparentemente. Juan de Rosa Gómez, creo que acaba de ver la tarjeta de color azul. Venía incitándolo al árbitro, aparentemente dijo algo de más. Termina mostrándole la tarjeta azul y tiene que abandonar. Y ojo a esto, porque San José hasta ahora está teniendo la posesión del balón en nuestra segunda etapa. Altos es el que está siendo obligado a salir esa pelota, lo que te venía comentando hace rato. Lo conveniente sería que Altos arranque con esa posesión de balón, pero acá se está invirtiendo esas cosas. Sí señor, planteó mal el partido y le está yendo de esa manera. Creo que en el primer tiempo Altos en vano entró en esa jugada de desorden que propuso San José de los Arroyos. Terminó inclinándose también Altos en el desorden y pasó esa aprovechando muchas ocasiones de gol en la primera etapa. Vamos a ver si en este segundo tiempo llegan los más goles para el conjunto alteño. Batecha vuelve a perder la pelota. Hay lateral para San José, balón para Gauto, golpe de cabeza. Termina salvando Pereira. ¿Qué pasa con Batecha, por Dios? Qué mal está Ángel, en este caso Ariel Fatecha, en el conjunto alteño no le está saliendo nada, errores que viene cometiendo Ariel Fatecha y esto puede desencadenar en cualquier momento en el tanto de San José. Aprovecha bien el conjunto naranja, prueba puntería de cualquier parte, aquí llegó a sacar Ciro Martínez, la araña que puntea la pelota y es lateral otra vez para San José que se hace dueño del partido. 3-2 gana la visita, se viene Wildo, el remate al arco y con las uñas Fatecha. ¿Cómo lo dejan rematar tan libre al portero de San José? No se cierra Altos, está jugando desordenadamente. Balón arriba, saca con golpe de cabeza Aguilera. Recupera Gauto, otra vez solo Gauto. Y roba bien Marcos y puede terminar en el cuarto. El pase para la flecha, el remate débil. Sanabria termina sacando al córner. La gran oportunidad que tuvo Altos, no lo pudo aprovechar Álvarez. Lo terminaron bloqueando bien a César Álvarez. Me parece que tenía que venir otra vez la devolución para Marcos Aguilera porque se venía metiendo en forma solitaria. Sin embargo, buscó su gol César Álvarez. Es lo que se imponía, la devolución al medio para que el compañero pueda definir. Buscó su gol Álvarez, terminó regalando esa oportunidad. Balón arriba para Aguilera, la bajó bien, no llegó a tiempo. A Dani Álvarez, el balón enviado por el defensor, arriba y afuera, va a corresponder el servicio de arco para el conjunto alteño. Ya sacó Fatecha por derecha con Magno Pereira, otra vez para Ariel Fatecha, tiene que despojarse de la pelota. Balón metido para Dani, corta bien Sanabria, busca Gauto, se cayó nomás Vázquez, no pasó nada. Portillo el que termina echándose, Marcelo Portillo trató de impresionar al árbitro, no consiguió su objetivo. No terminó comprando esa acción, el árbitro estaba cerca, entendió que ambos fueron a buscar ese balón y dejó correr esa jugada. Va saliendo el conjunto alteño, pelota profunda para la araña, que bien la bajó la araña, mete al medio, gol, gol. Rocky Verde Dani, la flecha, Álvarez aparece para empujar esa pelota, qué bien la bajó la araña, me pareció que esa pelota en parte salió del terreno de juego, pero no totalmente, dijo el árbitro, dejó seguir la jugada y empuja a Álvarez sobre la raya prácticamente para mandarla adentro. Llegó el cuarto para el conjunto alteño, lo hizo Dani Álvarez, aquí en el segundo tiempo, sobre los seis minutos de la segunda etapa, Altos 4, San José 2, Fabicho. Y no dio por perdida ese balón la araña Martínez, sin embargo volvió a meter y no sé, pero me dio la impresión de que se fue ese esférico, por eso los sangocinos terminaron reclamándole al árbitro, pero lo cierto y lo concreto es que César Álvarez terminó marcando el cuarto tanto para Altos, que se esperanza y se encamina a seguir marcando goles. Hugo Ferreira, te escucho. Gol de KAQP sobre los 13 minutos de la segunda etapa. KAQP vuelve a aventajar 4-3, le gana San Bernardino Darío. Gracias por esa información, minuto a minuto todo lo que ocurre en este grupo 4. Igualan Itacurubí, Tobatí 4-4, aquí Alto se está ganando 4-2, en San Bernardino está cayendo local, KAQP le está ganando 4-3. Muchos goles, muchas emociones en esta fecha número 4 del grupo 4, zona de Cordillera. Además a ellos se le suma el conjunto de San José de los Arroyos, que ya es del quinto departamento, pero que está jugando en el grupo 4. Se viene Fatecha, que busca su gol, remató mal, se pierde afuera. No está saliendo una a Fatecha. No tiene seguridad, tampoco está teniendo, no está siendo fino a la hora de rematar.
y no le está saliendo nada. Está todavía muy opaco el trabajo de Ariel Fatecha, no solamente en este partido, sino también en los partidos anteriores. Hasta ahora sigue estando un poco en deuda con la visión aldeña. Saque de costado que corresponde al conjunto de San José. Balón para Wildo Díaz, apunta Díaz, le quiere pegar directo al arco. El arquero se arroja y le manda a un costado. Evita que se vaya Ademir. Ademir que no arrancó de titular. Recién en el segundo tiempo, después de haber salido, de haber sido descalificado Juan de Rosa Gómez, lo meten a Ademir Velázquez. Completamente opuesta a lo que habíamos observado en la primera etapa del trámite del partido. En cuanto a los arqueros, ahora es Fatecha el que está siendo fusilado constantemente tras los remates de Wildo Díaz. Aguanta Aguilera, tocó para Ademir, pelota afuera, te escucho Hugo Ferreira. Gol de Itacurubí, Itacurubí gana 5-4 a Tomatinario. Gracias, gracias, gol de Itacurubí, Itacurubí 5, Tomatí 4, así está el marcador en el Jardín de la República. En la capital veraniega, San Bernardino de local está cayendo 4-3. Aquí Altos de visitante está ganando y se viene Edgar, se viene Edgar, se viene Edgar. Gran jugada, gol, 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 gol. Rocky Verde. Edgar Daniel Gómez, la jugada magistral, robó la pelota, entregó mal allí Portillo, que queda pidiendo una falta, dejó seguir el árbitro, eludió la marca del arquero de ahí con la pierna menos hábil, con la derecha, sí, con la de palo, termina definiendo Edgar Gómez para poner el quinto. Y se animó nomás Edgar Gómez a marcar con fuerza, a buscar el roce, terminó ganando en el cuerpo a cuerpo, se cae el sanjosiano, terminó perdiendo la pelota y con una definición bastante exquisita termina marcando el quinto gol para Alto. Roba Ademir, se va escapando Ademir, era para pegar desde allá, desde ahí tenía que entrar Limita y no se animó Ademir. Busca el conjunto sanjosiano, pelota a la izquierda, no alcanza, se pierde afuera. Te escucho Hugo Ferreira. Actualizamos marcador en Itacurubí, Itacurubí 6, Tomatí 4. Muchas gracias, otro gol de Itacurubí de la cordillera, 6-4, ya está ganando Itacurubí, que está sumando su segunda victoria, está llegando a 4 puntos. Tomatí se está quedando, roba bien Marcos, se viene Marcos, busca Marcos, el remate al arco, termina sacando Sanabria. Por derecha lo tenía Ademir, buscó su gol también Aguilera. Tenía que habilitar al compañero, estaba mejor posicionado por zona derecha para luego esperar otra vez esa devolución. Sin embargo, terminó apresurándose Marcos Aguilera en esta última jugada. José Eduardo. En el segundo departamento, gol de San Pedro que le está ganando 3-1 a Santaní. Segundo tiempo, 5 minutos. Saca la pelota larga el jugador Gómez. El rebote le queda a Rojita, metió por el medio. Saca bien como puede allí Vázquez. Y viene saliendo el conjunto de San José de los Arroyos. El que venía sacando era Garcete. Garcete tiene la pelota. Vamos a ver qué inventa Garcete. Toca atrás de vuelta para Sanabria. Se viene Guillermo. Juega por el medio. No llega Gauto. Pelota a un costado. Seguimos, José Eduardo. Tenemos pausa en el clásico del Bajo Chaco. Gana parcialmente Benjamín Acebal. 1-0 ante Villahayes. El gol lo marcó Falcao Rivas. Sigo invitando a toda la gente para la gran fiesta aniversario del Club Libertad de Tucanhuá Cordillera Altos, el próximo sábado 7 de marzo con la banda internacional. Estaba ahí en vivo, toca sus mejores éxitos en el aniversario del Club Libertad. A propósito, desde el lunes arrancamos en la radio una programación especial de 18 a 19, el especial del Gumarelo a través de la FM San Lorenzo. Te escucho, Hugo. Gol de Tomatí, Tomatí descuenta. Itacurubí 6, Tomatí 5, Darío. ¿Qué pasa en San Bernardino? Sigue la victoria cacupeña, 4 goles contra 3. Muchas gracias, ingresó uno de los mellizos, el número 11, este es Álvaro Manuel el que ingresó. Álvaro Manuel Rodríguez, el número 12 es Álvaro Ariel. Avanza San José, está Álvaro, salió el arquero, le termina quitando la pelota, va a ser lateral, saque de esquina, mejor dicho, para el conjunto de San José. Rápidamente Vázquez lo cumple, juega el balón arriba para Garcete, sale a cortar bien el portero, se queda con el balón, el portero Ariel Fatecha, ya jugó para Edgar Gómez, aguanta Gómez, lo persigue la marca Sanabria, insiste Gómez, tocando atrás para Ariel Fatecha, iba recibiendo el arquero, el mundialista con Paraguay en Valledupar, Colombia, levanta el balón arriba sin dirección a cualquier parte, tranquiliza un poco más los ánimos el conjunto alteño, pero debe salir a buscar más goles, David. Y sabe que tiene que marcar más goles el conjunto alteño. Hasta ahora le está quitando 3 de ventaja a San José de los Arroyos. Todavía hay tiempo. Altos tiene que marcar más goles en el compromiso. Un saludo para el amigo Ortega, ¿no? El amigo
Juan Ortega cuando se viene alto, busca el quinto, está, gol. Rocky Verde Rojas, Rojitas aparece para mandarla adentro, para completar la media docena en esta noche mágica que tiene el conjunto rojiverde de visitante. Alto 6, San José 2. La pelota le queda de vuelta, Rojas dejó para Demir afuera. Llegó el sexto y casi estuvo el séptimo. Y ahora empieza a desordenarse por completo el cuadro de los San José de los Arroyos tras el gol de Héctor Rojas. Altos tiene que aprovechar el momento en este compromiso. A fuerza de su público, el conjunto rojiverde está sacando buena diferencia. Salió el portero Fatecha, va a ser córner. Córner para el elenco de San José. Realmente cuando ataca también el conjunto de San José, empiezan los suspiros, las preocupaciones en el público de Altos. Aguanta bien Álvaro, remató de primera. La pelota giró y salió afuera. Estuvo cerca el descuento para San José. Estuvo cerca. Quedaron pidiendo una deficiencia en el servicio lateral los jugadores de Altos. Mientras seguía protestando, casi se llegó el tanto de San José. Pelota metida para José Subeldía, que está en la cancha. Está José. Dejó para Rojas. Deja seguir para Gómez. Solo por izquierda está José. Pide la pelota. Ya le cedieron al número 6 mundialista con Paraguay. También el remate de Ademir afuera. Afuera el remate de Ademir. Ahora prendo mi teléfono, lo tenía apagado, voy a empezar a leer los mensajes que la gente quiera enviar. Ahora estoy prendiendo el teléfono y voy a empezar a revisar los mensajes. Presiona Rojas en la salida del conjunto de San José, termina sacando Gómez, pelota a un costado, saque de costado que corresponde al conjunto naranja, Davicho. Ahora Alto se anima a salir un poco más, lo está presionando, obliga a ese error al cuadro de San José de los Arroyos. Si Altos mantiene este nivel de presión, puede conseguir más goles. Hugo Ferreira, te escucho. Gol de Caacupelito Segovia por Caacupé 5, San Bernardino 3. Correctísimo, entonces llegó el quinto para Caacupé. Se viene Altos, el remate de derecha de Gómez, se pierde. Al córner, llegó a sacar Sanabria, corresponderá, es Álvaro, es Garcet el que viene sacando la pelota, luego queda protestando, amarilla para el 3 de Altos, Edgar Gómez, y también para Garcet. José Eduardo, te escucho. En el segundo departamento, gol de Santaní, que descuenta ahora sobre 10 minutos, segunda etapa, San Pedro 2, Santaní, digo bien, San Pedro 3, Santaní 2. Muchas gracias, mirá lo que está cenando el amigo Nenito Agüero en Estados Unidos, choricito alto con mandioca. Qué bueno, che. Nenito Agüero, gracias por la foto. ¿Y cómo habrá conseguido el choricito alto el amigo Nenito Darío? No, él tiene todos los contactos. Lo que vos querés, le pedí a él y te consigue. Viene el remate al arco, gol. ¡Gol! ¡Rocky Verde Edgar! Edgar Daniel Gómez vuelve a marcar otro tanto para el conjunto alteño sobre los 16:30. Altos ya tiene 7, San José 2. Remate fuerte por parte de Edgar Gómez para terminar mandando al fondo este esférico. Tiene que abandonar. A ver, ¿a quién lo está increpando por esa zona? ¿Quién tiene que salir? Bueno, derramaron agua desde la grada. Algunos aficionados derramaron un líquido. No sé si es agua o gaseosa, pero la pista está mojada y pide que se barra, que se seque esa parte para que pueda continuar el partido. Solamente eso. ¿Y son aficionados locales? Sí, está dentro de las gradas que le corresponde al conjunto local. Está ganando Altos 7-2 a San José. José Eduardo. Por la llave 10, final del compromiso. Santa Rosa de visitante derrotó 4-3 a Encarnación. Ya entró en la cancha Joseph Stanley y el impeño. Para darle un poco más de rapidez y movilidad al conjunto alteño. En la jugada anterior pensé que el árbitro quería que Juan de Rosa abandone el sector de graderías. Claro, porque sigue dirigiendo desde allí, eso no está permitido. Hugo Ferreira, te escucho. Actualizamos el marcador, Darío convirtió el sexto tanto, Caacupé 6, San Bernardino 3. ¡Opa! Caacupé 6, San Bernardino 3.
esperaba ese resultado, José Eduardo. Y realmente está sacando la victoria importante. Cacupé en la previa era favorito San Bernardino porque jugaba en su polideportivo, porque venía de golear en todos sus compromisos. Así que Cacupé entonces está dando la nota. Al igual que Santaní, que empató, está igualando 3-3 de visitante ante San Pedro. Amonestado el arquero de San José, Davicho. Se terminó ganando la tarjeta amarilla el portero del conjunto local. Va saliendo San José sobre la zona derecha, la tiene Gauto, entrega mal, hace lo más fácil el experimentado José Subeldía, sacando la pelota a un costado, lateral para San José, balón arriba para que Álvaro esté saltando, por ahí le queda a Garcete, va a rematar a Garcete, ya perdió tiempo, ya se armó la defensa del conjunto rojiverde, pase atrasado ahora para Sanabria, otra vez para Garcete, abre el juego sobre el sector izquierdo, no alcanza el número 11, no alcanzó Álvaro Manuel Rodríguez, la pelota será para Altos. Cacupé está ratificando lo bueno que hizo ante Altos y está sacando una victoria casi de clasificación, Darío. Sí, señor, ¿cómo anda Cerro Porteño? La consulta para José Eduardo, en instantes ya con los compañeros estamos actualizando también. Un abrazo grande para toda la gente que nos sigue a través de la señal de internet, señal global que llega a cualquier parte del mundo con la señal de Altos TV. Sí, señor, estamos en vivo, en directo desde San José de los Arroyos. Imagen en HD para que usted disfrute de las eliminatorias del Campeonato Nacional de Fútbol en Celón. Aquí va saliendo otra vez el conjunto de Altos. El balón enviado por Fantecha se pierde afuera. Va a corresponder saque de arco para San José. A punto de culminar el compromiso. Tercera fecha, torneo apertura. Cerro golea 4-0 a Sol de América. Un abrazo grande, sí, señor. Un saludo muy especial para mi compadre Paulo Otto. Para mi cuñada Daisy Osuna, están disfrutando la imagen de Altos TV con un vinito en compañía. Allí a Paulo Otto, a Daisy Osuna, un abrazo grande. Hay saque de costado para el conjunto alteño, lo cumple Joseph Stanley, devolviendo para Batecha, balón sobre la zona derecha, recibe a Ademir, metió por el medio, roja, tapó el arquero, tapó el portero, era el octavo para Altos, Davicho. Y parecía que se llegaba al octavo tanto para Altos. Terminó esforzándose el portero Wildo para privarle del gol a Rojitas. Me gusta el trabajo que ha venido realizando el portero Wildo Díaz en el cuadro de San José. Novedades hubo. Gol de Tobatí, lo da vuelta. Héctor Núñez pone Tobatí 7 y Itacurubí 6. Avanza San José que quiere el descuento. Pelota para Sanabria, remate al arco. Saca como puede José Subeldía. Busca a Ademir, estaba solo. Roja por izquierda, no llegó el pase. Lo dio vuelta Tobatí que ya está ganando 7-6, José Eduardo. Y con esto sigue con vida el cuadro Cerámico, que por ahora respira y sigue en terapia intensiva, Darío. Está cayendo San Bernardino 6-3 y viene el remate. ¡Gol! ¡Y gol! Rojiverde, Joseph Stanley encuentra ese rebote, bombazo enviado por el arquero, pegó en el caño, volvió a caer en la espalda del arquero y ahí aparece Stanley para poner el octavo para el conjunto rojiverde. Aparece Stanley tras el muy buen remate del portero Faticha, que termina impactando en el poste y luego con mucha fortuna aparece Stanley justo donde cayó ese balón para terminar empujando. Altos de a poco va marcando mayor cantidad de goles, no solamente para ganar el compromiso, sino también para ir ubicándose mejor dentro de la tabla. Avanza la Roja y Verde, tocaron para Demir, busca el remate al arco en el caño y se salva San José, 21 minutos con 10 segundos el gol de Stanley, que roba ahora, y se viene Stanley, se viene Joseph, falta, va a ser descalificado, es para Azul, le muestra la amarilla, cortó una jugada lícita de gol, el jugador Gauto es Portillo, ¿no? Sí, señor, Marcelo Portillo, se gana la amarilla. Sí, Darío, con estos resultados parciales, está puntero Cacupé con 8 puntos, saldo de goles más 17, y los San Bernardino Altos tiene 6 puntos con igualdad de cantidad de goles a favor, 12 tantos positivo. Ahora mismo, con estos marcadores. Bueno, ahora mismo, es importante acotar entonces, ahora mismo, la misma cantidad de goles, 12 positivo tiene Samber, 12 positivo tiene
altos hasta ahora al menos con estos resultados parciales. Y la próxima fecha, el martes, juegan entre sí Alto Recibe San Bernardino. Sí, señor, ya van culminando algunos compromisos en el este del país. Mingaguazú de visita derrotó 4-1 a Hernandarias. Y en el segundo departamento, final del compromiso, empataron San Pedro y Santaní 3-3. Un saludo muy especial al amigo Dani Martínez, a Daniel Martínez Ferreira, en compañía de la familia, viendo en pantalla gigante las imágenes de Altos TV. Un abrazo, Dani. Muchas gracias por la preferencia. Va saliendo otra vez San José, roba de vuelta la pelota, pero aparece la marca de Ademir Velázquez, dejando atrás para Fantecha. Tiene que salir el portero, juega para José Subeldía, tranquiliza Subeldía, y va saliendo por el sector izquierdo con Ademir Velázquez, busca el meter el pase, corta bien allí Sanabria, y se escapa Sanabria, busca el descuento San José. Este es Gauto, está Gauto, busca la pelota, metida para Sanabria, pegan a Ademir, muy cansado ya el número 2 de Altos, no está físicamente bien aparentemente, porque ya lo veo con rostro cansado. En cualquier momento lo van a cambiar, vuelve la flecha, en cualquier momento, que ya hizo un gol, la pelota metida por el medio, intenta San José, el remate a cualquier parte, se pierde afuera, ingresó con la camiseta número 4, Colman. Richard Colman es el número 4 del elenco de San José de los Arroyos. Corresponde salida para el conjunto alteño, que ya tiene 8, San José tiene 2. Llegamos a los 24 minutos de la segunda etapa, y con estos parciales, Altos queda con 6, San Bernardino con 6, y los dos equipos con saldo de 12 goles positivos, todo igualado. Por ahora están llegando el clásico del martes. Y lo que se viene para el clásico, todavía puede modificarse esa ubicación en la tabla en cuanto al saldo de goles, porque si cada cupé sigue marcando goles, o caso contrario, Alto sigue marcando o recibiendo goles, también se va a ir modificando la ubicación en cuanto a la tabla de posiciones, hablando en el saldo de goles. La consulta para los compañeros que están en San Bernardino, ¿cómo está el partido en San Bernardino? Estaba cayendo San Bernardino 6-3, y podemos ir actualizando el resultado allí en San Bernardino. Aquí Altos está ganando 8-2 sobre 24 minutos, segundo tiempo. Saludos para toda la gente de Libertad que están preparando su fiesta aniversario el sábado 7 de marzo. La Internacional Banda Tabaí, equipamiento completo de Francis Disco el 7 de marzo. Anota bien, aniversario del Club de Libertad de Cordillera, Hugo. Final del encuentro, San Bernardino en su cancha perdió 6 goles contra 3 ante la selección de Cacu Pelario. Correctísimo, 6-3 terminó entonces. Altos, si llega a marcar un gol más, va a llegar con leve ventaja en cuanto a cantidad de goles para el clásico del próximo martes, que se va a jugar en Alto. José Eduardo, lo que va a hacer ese partido Samber, que de local desperdicia entonces 2 puntos, victoria fundamental de KQP, y ya empezamos a hablar de poquito lo que va a ser el próximo martes, el clásico de Cordillera entre Altos y San Bernardino. Se juega en el Poli de Alto. San Bernardino con 6 puntos, con 12 goles positivos. Altos también por ahora con 6 puntos y también con 12 goles positivos. Así es, Darío. Antes del encuentro, San Bernardino tenía 24 goles a favor, 9 goles en contra, saldo positivo 15. KQP 17 goles a favor, 3 goles en contra, saldo de goles a favor 14. Convirtió 6, recibió 3. Con ese resultado, 23 goles a favor, 6 goles en contra, saldo de goles a favor 17, con 8 puntos. San Bernardino convirtió 3, recibió 6, por lo tanto se queda con 27 tantos a favor, 15 en contra, saldo de goles a favor 12. Actualmente Altos tenía 16 más 7, pasa a 19 tantos, 7 goles en contra, saldo de goles 12. 8 ya tiene Altos. 8 ahora, sumándole esos 19 goles a favor y 7 goles en contra, Darío. Bueno, correcto. ¿Cuánto tiene Altos entonces positivo? Saldo de goles positivo tiene 12. Bueno, muchas gracias. Sí, tenía 5 positivos y ahora está sacando 6 goles. 11 nomás tiene Altos. 11 nomás tiene Altos. Tenía 5 positivos y ahora está sacando 6 goles de diferencia. 8 de tal partido. Así es, Darío. 11 tiene Altos, 12 tiene San Bernardino. Atención a ese dato. Un gol de diferencia van a llegar al clásico del martes en Altos. Y ganó el Ciclón, Darío. Cerro Porteño derrotó 4-1 a Sol de América. Goles de Oscar Ruiz, Josué Colmán y doblete de Cardoso Lucena. Tercera fecha, torneo apertura. Cerro Porteño 4, Sol de América 1. Muchas gracias. Va a haber cambio de arquero, señores. Va a ingresar con la camiseta número 12 a Ricardo Acosta en el arco de Alto. Se retira Ariel Fatecha cuando hay córner sobre la zona derecha. Un gol más y se iguala todo, Davicho. Un gol más y se va a igualar
En cuanto a la ubicación de la tabla de posiciones, ingresa el portero de refresco, Ricardo Acosta, en el conjunto aldeño. Hay saque de costado arriba para la araña, la mete por el medio, corta bien Colmán. Va a ser saque de esquina, habrá córner para el conjunto alteño que se frenó notablemente después de conseguir el octavo, ¿no? Terminó soltando un poco más el acelerador, jugando un poco más tranquilo, altos en lo que va el partido. Busca salir San José, que busca el descuento, 8-2 está el encuentro, señores, el partido. José que la busca, falta de Joseph Stanley, le tiró de la camiseta, protesta a la banca de altos, me pareció que la falta era del sancosiano. El árbitro terminó dando tiro libre para el conjunto local, la tercera falta del conjunto alteño sobre 28 minutos de este segundo tiempo. Ya juega San José, recibe Díaz, busca el remate, termina sacando allí José, sube el día, luchaba Ricardo Acosta, va a ser córner para el elenco sancosiano. Un minuto y medio y se va el partido, Davidcho. Se queda poco el partido, todavía tiene tiempo alto para seguir marcando al menos un golcito más. Sí señor, se viene San José que busca el descuento, el remate al arco, termina fuera José Eduardo. Ya tenemos los resultados finales, en el Alto Paraná todos combinaron en goleada. Franco derrotó 7-0 a Oleari, Paranaense derrotó de local 5-1 a Mallorquín y Mingabazú de visita derrotó 4-1 a Hernandarias. Allí está puntero Franco con 8, al igual que Minga con 8 y Paranaense con 6. Roba bien Dani Álvarez la pelota y se viene alto buscando otro gol más que lo pueda acercarlo, pueda igualar a San Bernardino en la cantidad de goles. Se viene Dani, buscaba la definición, marcó Vázquez. Te escucha ahora Hugo. Final del encuentro en Itacurubí, la Coronilla toma a ti 7, Itacurubí 6. Itacurubí se complica entonces, volvió a perder de local. Itacurubí que estaba ganando, terminó cediendo y termina ganando Tobatí 7-6. 6-4 estaba ganando Itacurubí. Tres goles de Tobatí cambiaron la historia. 7 para Tobatí, 6 para Itacurubí. Así terminó el encuentro. Avanza Altos, no controla bien Dani Álvarez. 29, casi 30 ya de este segundo tiempo, se está yendo el compromiso. Los agradecimientos para cada una de las empresas y personas que nos acompañan en nuestra cobertura. Hoy también se integró al staff publicitario, justamente Integra Corredora de Seguros. Un abrazo grande para todos los directivos. Se viene Altos, el remate al arco y afuera. Se apuró a Dani Álvarez en rematar. Por izquierda lo tenía a Stanley. El remate que termina afuera y va sacando San José. Ya se levantó allí en la mesa de control el profe Gómez. Va a terminar el encuentro, va saliendo San José. Busca la pelota, recupera Stanley. Gran jugada de Stanley. Terminó perdiendo falta, que siga el juego. Insiste Stanley en la marca. Roba bien Sanabria y toca nomás por derecha. Aparece Colmán, la domina con la pierna zurda. Va a meter Colmán. Se va el partido, señores. 8-2 el encuentro. 6 goles de diferencia sacó Altos. Tenía 5 positivos. Con estos 6 que saca hoy, está llegando a 11. San Bernardino quedó con 6 puntos también, pero con 12 goles a favor. Un solo gol, la diferencia con la que van a llegar al clásico del día martes. Altos de local recibe a San Bernardino. Los dos con 6 puntos y un solo gol de diferencia. Viene José, sube el día, toca atrás para Stanley, la mueve para la araña, se viene la araña, volvió a meter para Dani, aguanta Dani, giró, remató, no va a ser córner, eso va a ser lo último, Davicho. Será lo último del partido, todavía hay tiempo para buscar ese golcito en el compromiso. Va a correr, poner saque de esquina para el conjunto alteño, se va al partido, señores, alienta el sexto jugador, muy valorado aquí por la gente de San José de los Arroyos, la hinchada de Altos, la manera en que se organizan, la manera en que cantan, bailan y disfrutan de cada encuentro. Balón arriba para Dani, la bajó Álvarez, perdió tiempo, consigue meter el centro, el pase, mejor dicho, retrasado para Acosta. Terminó el encuentro, final del partido, señores. Ganó el conjunto visitante, Altos 8, San José de los Arroyos 2. Terminó el encuentro, su tercera victoria que consigue el conjunto rojiverde, sube a 6 puntos, le da alcanza a San Bernardino, que también queda con 6, puntero y rumbo ya a la zona de clasificación del conjunto de Caacupé con 8 puntos, San Bernardino segundo con 6, saldo de goles 12, tercero Altos también con 6, saldo de goles 11, después se ubican el elenco de Tobatí y también la escuadra de Itacurubí, la cordillera con 2 puntos y último San José, que volvió a caer esta noche. Señoras y señores, victoria rojiverde, victoria visitante aquí en San José de los Arroyos. Seguimos con las imágenes mientras escuchamos el análisis, el comentario de David Godoy, lo que ha sido el partido. Por momentos complicado para Altos, por momentos tranquilo, no ha apretado
totalmente el acelerador, pero sí ha ganado, que es lo más importante, David Godoy. Hizo lo que tenía que hacer el conjunto alteño, ganar y tratar de conseguir una ventaja amplia. Es cierto, 8-2, que a algunos no le ha convencido, pero lo importante es que se ganó, se llevó 2 puntos y se llega con un ambiente óptimo para lo que va a ser el superclásico del día martes. Alto que ingresó muy nervioso en el partido, bastante acelerado el conjunto rojiverde, no encontraba esa fórmula, esa pastilla tranquilizadora en el primer tiempo. Es cierto, terminaba marcando goles, pero rápidamente otra vez San José volvía a golpear al cuadro rojiverde. Ya en el segundo tiempo se terminó complicando un poco más para el conjunto de Altos, porque San José Los Arroyos se hizo dueño del trámite del partido. Los remates de Wilde Díaz que terminaban complicando bastante al cuadro alteño. Ya también el trabajo un poco endeudado, por decirlo así, entre comillas, por parte del portero Ariel Fatecha, porque terminó cometiendo algunos errores, algunas inseguridades que se terminaron notando y tampoco terminaban complicando al conjunto de Altos, pero terminó sacando esa ventaja. Altos consiguió esos goles en el segundo tiempo que no pudo llegar a marcar en la primera etapa. 8-2, la victoria del conjunto rojiverde. Llega el conjunto alteño para el clásico, llega motivado y por supuesto se va a esperar un marco imponente de público para lo que va a ser el superclásico del fútbol de salón de Cordillera el día martes. Ya vamos a volver a estar otra vez con Hugo Ferreira con lo que han sido los resultados de los partidos correspondientes también al grupo número 4 y cómo han quedado las estadísticas, todo eso a cargo del compañero Hugo Ferreira. Por supuesto, está César Álvarez también. Vamos a tratar de conversar un poco con él, con la flecha Álvarez. Por supuesto, una de las figuras que tiene el conjunto rojiverde. César, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en vivo para Altos TV. Partido bastante complicado, pero se consiguió primeramente lo que era ganar el compromiso. Sí, primeramente muy buenas noches para tu audiencia. Y sí, la verdad que sí, se nos complicó en los primeros minutos, nos hicieron los goles, pero por suerte pudimos remontar y sacamos un resultado positivo de visitante. También el equipo estaba mentalizado en no solamente ganar el partido, sino también tratar de conseguir la mayor cantidad de goles posibles para de esa manera también tratar de acomodarse dentro de la tabla de posiciones en cuanto a la cantidad de goles positivos. Sí, la verdad que sí. Lo importante acá es que se ganó el partido. Acá nosotros dependemos de nosotros mismos y hay que ganar todos los partidos para poder clasificar a San Ignacio. Ahora, otra vez mentalizado, ya lo que va a ser el superclásico del día martes, vuelve otra vez esa emoción, ese pálpite. Es cierto, la gente decayó un poquito en esa derrota, pero como se dice, no siempre se gana, pero ahora otra vez la gente que se vuelve a animar y por supuesto se llega óptimamente para lo que va a ser el clásico. Sí, sí, la verdad que sí, lo de hoy ya terminó acá, ganamos el partido, gracias a Dios nos salió todo bien esta noche y ahora a pensar ya en San Bernardino, que se viene el martes el clásico en Altos. Un partido bastante especial para vos en la jornada de hoy. Sí, por un lado, la verdad que sí, porque estuve acá en San José 2 años, vine a jugar un campeonato local de fútbol de campo y gracias a Dios se me abrió las puertas acá y conseguí 2 títulos y, como te dije, estoy muy contento de poder llevar un resultado positivo hacia mi ciudad. La gente de San José quería verlo a César Álvarez, quería ver al uno de los ídolos que tiene la Federación de Altos, quería verlo al sexto jugador, y qué mejor presentación de César Álvarez, qué mejor forma de volver que no solamente con un triunfo con su selección, sino también marcando un lindo gol. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios se me dio los goles hoy y ojalá que siga todos los partidos así. Y como te dije, agradecido a la gente que alguna vez me abrieron las puertas acá en San José y muchos saludos a toda la gente de acá. ¿A quién le dedicabas el gol? A mi mamá, que vino mi mamá vino hoy de tan lejos, vamos a decirle, y eso fue dedicado para ella. Bueno, Dani, gracias por tu tiempo y ya te dejamos descansar. Dale, gracias cuando guste.
César Álvarez, referente del conjunto alteño, uno de los goleadores también en la noche de hoy, señor Darío Agüero. Bueno, 6-4 me informan a que terminó el partido de Cacupé con San Bernardino, entonces estamos igualados en goles también. Estamos igualados todo en igualado. Goles también, todo igualado entonces todo en porque le sacó dos goles de diferencia el elenco, perdón, dos goles de diferencia, porque cuando descuenta San Bernardino, evidentemente que suma su saldo de goles positivos. Dos goles nomás le sacó entonces Cacupé a San Bernardino hoy. 6-4, y tiene más 13 el elenco de San Bernardino, más 11 tiene altos, dos goles la diferencia. Perfecto, correcta la aclaración entonces. 6 puntos San Bernardino, 6 puntos altos. Samber tiene más 13 de saldo de goles. Y más 11 tiene altos, son dos goles, dos tantos. La diferencia, Hugo Ferreira. Así es, Darío. Cacupé pasa a la punta con 8 puntos, 23 goles a favor, 6 goles en contra, saldo más 17. Sí, señor. San Bernardino y altos igualan en puntaje, con la diferencia de que San Bernardino tiene 27 goles a favor y 15 en este caso, y tiene saldo más 13. Y altos tiene saldo de goles más 11 a favor. Dos goles, esa es la diferencia, Darío. Bueno, pero en puntaje están iguales. Todo esto vamos llevando muy en cuenta la cantidad de goles, la cantidad de los marcados contra los recibidos, porque si hay igualdad entre tres equipos en los puntajes, todo se define a través de la diferencia de gol según la regla AMF. Si hay dos equipos igualados, para discernir esa igualdad, se debe jugar un partido extra que inclusive ya tiene fecha de disputa. Estamos atentos siguiendo este grupo número 4. ¿Está todo dicho, señor José Eduardo? Sí, señor. De a poquito vamos cerrando, pero para poner el guiño a la torta estaremos repitiendo todos los goles de este compromiso, Darío. Como es costumbre, nos vamos despidiendo con los goles de este partido. Son 10 en total, 8 para altos, 2 para San José de los Arroyos. Audiencia del Paraguay, de América y el mundo, a la gente que nos estuvo siguiendo desde España, desde Argentina, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo, nuestro inmenso agradecimiento para todos ustedes. A la gente que está en Paraguay, pero que está en otros puntos del país, también nuestro agradecimiento muy especial. Sigan disfrutando de su choricito altos ustedes, sigan disfrutando de su asado, de su jugo, lo que tengan a mano, porque ha ganado la selección rojiverde y mantiene la posibilidad de clasificación para las finales de Misiones 2020. Un abrazo grande para todos ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente de Asunción que nos estuvo siguiendo también, a la gran familia de Tienda Multimarcas también. Cada uno de los goles, la repetición de los goles serán gentileza evidentemente de Tienda Multimarcas, que representa de manera exclusiva en Paraguay los calzados Munich. Allí en San Lorenzo ustedes pueden visitar Tienda Multimarcas. Los goles de la jornada presentados de manera exclusiva por Tienda Multimarcas. Nos vamos, señores, con esta despedida. Muchísimas gracias a todos. Feliz descanso y hasta la próxima. Pelota para el conjunto local. Pelota metida para Vázquez por el medio. Viene el remate al arco. Gol de San José. Apareció Sanabria. Los jugadores de San Bernardino. Aumenta Cacupé de visita. Cacupé le está ganando 2-0 al elenco local. San Bernardino está cayendo en casa. El remate de Edgar Gol. Gol. Pelota para el conjunto local, pelota metida para Vázquez por el medio, viene el remate al arco. Gol de San José. Apareció Sanabria. Los jugadores de San Bernardino. Aumenta Cacupé de visita. Cacupé le está ganando 2-0 al elenco local. San Bernardino está cayendo en casa. El remate de Edgar Gol. Gol. Pelota para el conjunto local, pelota metida para Vázquez por el medio, viene el remate al arco. Gol de San José. Apareció Sanabria. Los jugadores de San Bernardino. Aumenta Cacupé de visita. Cacupé le está ganando 2-0 al elenco local. San Bernardino está cayendo en casa. El remate de Edgar Gol. Gol. Pelota para el conjunto local, pelota metida para Vázquez por el medio, viene el remate al arco. Gol de San José. Apareció Sanabria. Los jugadores de San Bernardino. Aumenta Cacupé de visita.
Pelota para el conjunto local. Pelota metida para Vázquez por el medio. Viene el remate al arco. ¡Gol! De San José. Apareció Sanabria. Los jugadores de San Bernardino. Aumenta Cacupé de visita. Cacupé le está ganando 2-0 al elenco local. San Bernardino está cayendo en casa. El remate de Edgar Gol. ¡Gol! Tiene que cuidarse porque en cualquier momento San José puede marcar el segundo. Se viene Pereira, busca el segundo, remate largo, gol, 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 gol. ¡Gol! Terminó reivindicándose Héctor Rojas, terminó mandando al fondo esa pelota. Se viene San José para el empate, remate largo, gol. ¡Gol! De San José. Las principales de este partido. Está Wildo, le pega directo al arco. Responde bien Fantecha y sacó por el medio. Se viene Roja, contragolpea alto. Se está el Peque, busca de derecha. ¡Golazo! ¡Gol! Entendió que ambos fueron a buscar ese balón y dejó correr esa jugada. Va saliendo el conjunto alteño. Pelota profunda para la araña. Que bien la bajó la araña. Mete al medio. ¡Gol! ¡Gol! San Bernardino de local está cayendo 4-3. Aquí Altos de visitante está ganando y se viene Edgar, se viene Edgar, se viene Edgar. Gran jugada. Gol, 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 gol. ¡Gol! Hay que marcar más goles en el compromiso. Un saludo para el amigo Ortega, ¿no? El amigo Juan Ortega, cuando se viene alto, busca el quinto, está, gol, 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 gol. ¿Y cómo habrá conseguido el choricito alto el amigo Nenito Darío? No, él tiene todos los contactos, lo que vos querés, le pedí a él y te consigue. Viene el remate al arco, gol. Gol. Que por ahora respira y sigue en terapia intensiva, Darío. Está cayendo San Bernardino 6-3 y viene el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!